Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para glúteo y pierna. Vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Cada ejercicio lo voy a hacer 3 rondas, así hasta completar los 30 minutos, perdón. Yo para referencia voy a usar mancuernas de 20, de 10 y de 25 libras. Cada quien utiliza el peso adecuado a su nivel. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, tres. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí lo voy a dejar porque el primer ejercicio va a ser una sentadilla. Los primeros dos ejercicios no voy a usar peso. Venga, vamos a hacer sentadilla normal. Ando todavía dolorida de la última vez que hice glúteos y piernas. Me duelen los isquios y los glúteos. Está dolorido. Venga, vamos.
Conforme van calentando, le tengo un poquito más de velocidad. Venga, vamos. Ok, el segundo ejercicio vamos a hacer, vamos a quedar en posición de sentadilla aquí y vamos a ir a hacer zancada. Ok, venga, vamos. Venga. Vamos con la última ronda. Ok, vamos a hacer sumo squat. Vamos a tratar de bajar lo más que se pueda. Tiramos los glúteos hacia atrás.
Venga, vamos. Utilicen un peso que los rete, que no los haga perder la forma, pero que los esté retando, que lo estén sintiendo. Venga. Okay. Vamos al suelo y vamos a hacer puente. Venga, vamos. Si lo están sintiendo, no sé. Femorales, cutibiales, acerque más las piernas a los glúteos. Siempre llegar a rozar el suelo con los glúteos sin llegar a descansar. Venga, vamos. Uno más. Ok, la última. Vamos a hacer una zancada cruzada y zancada normal. Cruzada, normal. Lo que aguantemos y luego ya podemos descansar a ver si aguantamos 40.
minutos, segundos de corrido. Va a ser una pierna primero y después la otra. Vamos a ir aquí. No creo que aguante los 40 segundos, pero lo que aguante. Una más, cambiamos de pie. Venga, vamos con lo último. Cambiamos de pierna. Cuando el músculo está trabajando, se siente hasta más grande, se siente hinchado. Venga. Venga. Uno más y terminamos. Thank you.
Venga. Voy a hacer zancada lateral estática. Ahí va la mancuerna de una mano, la otra. Se la pueden poner aquí en la espalda. Venga. Vamos. Siguiente vamos a hacer peso muerto. Vamos a hacer un poco en los glúteos y vamos a flexionar un poco más las rodillas. Cuando vamos subiendo para arriba, empujarse con los talones, verán que lo sienten mucho más en los glúteos.
Venga. A veces uno dice palabras tontas como subiendo para arriba. Lógico que subiendo para arriba. No va a ser subiendo para abajo. Yo después me doy cuenta. La mayoría de gente tenemos esa costumbre. Aunque sabe uno que no está correcto, lo dice. Vamos a hacer. Sentadillas pausadas. Vamos a hacer 10 y subimos. Nos quedamos aquí abajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos usar un peso en la espalda o donde les resulte más cómodo. Vamos con la última. Vamos a ir al suelo y vamos a trabajar isquios. Vamos a hacer un puente, caminar hacia adelante y hacia atrás. Venga.
de esta manera. Tratar de mantenerse fijo ahí arriba. Estoy bañada en sudor. Venga, vamos. Segunda ronda. Si tienen un suelo resbaladizo, pueden poner una manta también y resbalar las piernas, ¿sí? Poner un plato o algo de plástico, de esos de papel, que deslizan y se deslizan así y regresan. O con una toalla. También le pueden poner. Esto es todo, espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like, compartir estas rutinas y nos vemos en la próxima rutina.